que se ha liado, chicos. Ahora os voy a contar. Ayer puse este tweet de que quedaban 6 días. Ahora, bueno, ahora ya quedan 5 para el partidazo YouTubers 2 este 4 de junio en Zaragoza. El partido será a las 7. Empezaremos el evento a las 6. Así que si tenéis vuestra entrada, si no la tenéis, las tenéis en la descripción, ¿vale? Os vais aquí al link y están a 8 euritos, ¿vale? Se ha liado, se ha liado. Yo puse este tweet ayer y se ha liado. Os cuento lo que ha pasado, chicos. Resulta que el streamer francés más grande del mundo ha contestado al tweet y ha dicho que está muy bien que nos enfrentemos entre nosotros, pero a ver cuándo se enfrentan a verdaderos adversarios. ¡Que nos esperan en Francia! ¡Nos está retando aún Francia contra España de youtubers! Y me ponéis todos en los comentarios aquí: Mario, hazlo, lo hago, lo organizo, por España. De hecho, he puesto ya este tweet y si leéis las respuestas, os echaréis una risa, la verdad. Bueno, pues ¿qué significa todo esto? Que el partidazo de YouTubers 2 en La Romareda, en Zaragoza, este sábado 4 de junio, va a ser importantísimo. Porque ahora entre todos vosotros tendréis que mirar y seleccionar quién podría jugar este partido contra Francia. Bueno, ahora vamos a centrarnos en el partidazo de YouTubers 2 en La Romareda, en Zaragoza, este sábado. Porque para que se organice algo así, necesitamos que unos amigos nos ayuden. Bueno, chicos, ¿qué amigos os traigo? Príncipe es patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol, tanto masculina como femenina, como en sub-21, y ahora también es patrocinador del partidazo YouTubers 2. Os voy a dar envidia. Mirad qué caja de Príncipe me han mandado. Ah, no, espera, que voy a dar más envidia. Que me han mandado otra, que tengo dos cajas. Mira, todo lleno. De verdad. Ahora en Príncipe ha lanzado una promoción en la que podrás participar en el sorteo de premios y experiencias con la selección, validando el código que está dentro de los packs en la página web príncipe.es. Entras en príncipe.es y ves que hay entrenamientos, puedes conocer a los jugadores, entradas a partidos, estar en la ciudad de Las Rozas, camisetas firmadas, un montón de cosas, ¿vale? Y además los 1000 primeros en juntar 25 participaciones se llevan la camiseta oficial de la selección española. Como os he dicho, Príncipe es patrocinador de la selección española de fútbol femenino y tendrá sus jugadoras en los packs durante 4 meses, pues siempre dando visibilidad al deporte femenino. Os dejo el link de Príncipe en la descripción, ¿vale, chicos? Ahora vamos con los tots de la liga francesa. Aquí tenéis a Mbappé, a Tchouaméni y a Messi, que han salido y que no pude hacer directo el viernes porque estuve en París viendo la final de la Champions. Del Iconomas 93, de estos todos de la liga francesa, de Food Champions, de porcinos, mañana tendremos directo, ¿vale? Yo tengo un sobre aquí de 15x75 que voy a abrir, pero hoy os quiero hablar de otra cosa, quiero hablaros de fútbol, me apetece hablar de fútbol hoy. No es tots. Hoy os voy a hablar de los nuevos fichajes posiblemente estrellas de Madrid y Barcelona. Como ya sabéis, siempre me gusta hablar de fútbol cuando llega el verano, el tema de fichajes. Si os gusta, pues dejáis vuestro like. Empezamos con Lewandowski. Ha dicho esto, chicos. Ha dicho en Polonia directamente que se quiere ir, que se pira, que lo mejor para ambas partes es que le dejen irse. Incluso dice que el Bayern no le puede retener. O sea, más no puede hacer para pirarse. No sé dónde pensáis que puede ir. Todo apunta al Barcelona. Pero claro, el Barcelona, ¿de dónde puede sacar el dinero? Porque dicen que no tiene pasta. Si el Lewandowski acaba en el Barça, a mí sinceramente no me haría mucha gracia porque es un delantero top. Y ahora vamos con Tchouaméni, que es el fichaje que podría hacer el Real Madrid. Vamos de uno del Barça a uno del Madrid. Y diréis, Mario, ¿por qué pones a Tchouaméni en vídeo y a Lewandowski no? Pues chicos, porque a Lewandowski le conocemos todos, 50 goles por temporada. A Tchouaméni, en cambio, hay mucha gente pues, que no le conoce. Yo, por ejemplo, no sigo mucho a la Liga Francesa o no sigo mucho al Mónaco. Realmente a Tchouaméni muchos de nosotros les conocemos porque en el FIFA empezó a sacar ifs y tal. Y estamos viendo que es un jugador que aparte de ya ir con Francia, aparte de ser defensivo, estamos viendo que marca goles, que tiene llegada, tiene un físico espectacular como estáis viendo. Su fichaje, bueno, vaya golazo por cierto ahí. Su fichaje rondaría los 80 millones. Y bueno, pues ya sabéis que yo he estado en París, he estado con mi amigo Arsène, que es un chico que bueno, está colaborando con el Paris Saint Germain. Él me dijo, tengo un amigo de Tchouaméni y me ha dicho que él quiere y prefiere ir al Real Madrid. Yo esto ya son fuentes que a lo mejor dicen fuentes de Cibeles o tal. A mí es lo que me han dicho, igual luego es mentira, pero bueno. Sí que lo que han dicho hoy en Twitter, en alguna cuenta y alguna prensa francesa, es que es inminente el fichaje. Que el fichaje es inminente. Estamos viendo un montón de goles, por cierto, para un jugador que bueno, que tiene tanto músculo, tanto físico, pero que tiene gol. Eso es bastante interesante. Si es inminente y tal, ojalá, porque el Real Madrid de momento, habiendo ganado la Liga, la Supercopa de España y la Champions, se asegura o parece que se ha asegurado el fichaje de Rüdiger, ¿vale? Que es un central increíble. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, a Tchouaméni jugando contra España, porque Tchouaméni ya
en Francia está yendo, como os he dicho antes. Sería increíble tener a Rudiger y ahora a Tchouaméni, dos jugadores con un físico increíble. Veríamos qué pasa en el Madrid, porque claro, si va Rudiger, ¿qué pasa? Rudiger, Militao y Alaba pasa al lateral izquierdo. ¿Qué pasaría con Mendy, que es un jugador que, oye, ha sido importante, ¿no? En esta temporada. Aquí tenéis un gol de cabeza también. Y en el medio campo sí que es verdad que, bueno, pues tenemos un centro del campo ya con Casemiro, Modric y Kroos, que llevan años y años y años y años. Y el fichaje de Camavinga fue importantísimo porque lo poco que ha jugado el chaval con 18 años lo ha hecho muy bien. Tenemos a Fede Valverde y ahora con Tchouaméni, pues tendríamos ya un centro del campo para ir rejuveneciendo un poquito al equipo. También con la marcha de Marcelo confirmada, la marcha de Isco confirmada en Instagram. ¿No habéis visto que Isco ha puesto un mensaje de que cuando fichó por el Madrid tenía oferta de otro equipo, pero al Madrid nadie le dice que no, salvo alguna excepción, y ha puesto el icono de una tortuga? No sé si lo habéis visto, pues obviamente haciendo referencia a Mbappé. Y bueno, pues como estáis viendo, un jugador de mucho, mucho físico. A mí me parecería un acierto, porque Tchouaméni es el típico jugador que ahora está en el Mónaco, pero luego te lo ficha un City, una Juve o un equipo más grande, y en vez de 80 millones te piden 150, lo que ha pasado muchas veces con Pogba. Pogba nunca ha llegado a acabar en el Madrid, cuando muchas veces se decía que podía venir, que Pogba es un jugador que fue aumentando mucho su precio, aunque últimamente Pogba sí que ha perdido un poquito más de importancia, yo creo, en el mercado. No sé cómo lo veis, mucha gente no lo conocerá. Por ejemplo, este es un vídeo de Tchouaméni que no habrá visto ni mi padre, ¿no? Pero porque la liga francesa, en verdad, no es una liga muy seguida aquí, por lo menos en España. No sé en la TAM si veis mucho la liga francesa. Si os fijáis directamente solo en el Paris Saint-Germain, porque tiene a Messi, Neymar y Mbappé. Pero Tchouaméni, lo que estáis viendo, es un jugador con físico, pero que también toca, que marca goles, que da asistencias, que un montón de pases que estamos viendo ahí de tacón. Realmente es un vídeo que se centra aquí, estamos viendo también mucho en jugadas ofensivas. Y oye, a mí me gusta. Yo sí, hay que gastarse 80 kilos, ¿por qué no? Si ya no hemos podido fichar a Mbappé, no hemos podido gastar en Mbappé lo que hubiéramos pagado por él el año pasado, que ya fueron 200 kilos, o este año, que hubiera costado una pasta con la prima y todo eso. Rudiger y Tchouaméni serían tremendos. Ya digo que según Twitter se huele que es un fichaje que podría ser inminente. Lo que llega un poquito los rumores es que él mismo quiere venir al Real Madrid, aunque pueda por ahí aparecer el PSG. Oye, pues Tchouaméni prefiere jugar con Modric antes que con Danilo Pereira o con Gueye. Oye, pues muchas gracias a Tchouaméni de ser así. Y bueno, pues aquí estamos viendo balones en largo, pases cortos de tacón, goles. Ahí tenéis un poquito pases en largo ahora también. El vídeo está muy chulo. El vídeo es de... bueno, sale por ahí la marca de agua de SVMM en YouTube, de este canal que hace pues vídeo recuperatorio de jugadores. Y aquí tenéis un jugador bastante interesante. Y veremos si viene al Real Madrid o no. Sobre Lewandowski, que no os he dicho prácticamente nada, porque simplemente hemos visto las imágenes de lo que ha dicho. Yo como madridista prefiero que el Barça no lo fiche, lo que os he dicho antes. No sé si es tan bien económicamente como para ficharle, pero si pudieran ficharle por lo que sea, porque al final el año pasado también parecía que no, y pillaron a Ferran Torres y algún jugador así interesante, no me haría gracia, porque pese a la edad que tiene... Mira, aquí está Tchouaméni jugando contra el PSG, por ejemplo. Pese a la edad que tiene, mirad a Benzema, mirad incluso al propio Lewandowski. Son jugadores que te aseguran muchísimos goles por temporada. En parte, bueno, para la Liga también molaría que el Barça tenga a Lewandowski, en plan, para que quede un poquito más de salseo, pero yo prefiero que no, porque es un jugador, de verdad, que te asegura 40, 50 goles por temporada, y por mucha edad que tenga, me parece un delantero top, al igual que ha pasado con Carí, que puede ganar el Balón de Oro con 34 años, y es que aquí, en el fútbol, la edad ya da un poquito igual. Sobre lo de París, chicos, con todo lo que ha pasado con la entrada al estadio y tal, nosotros tuvimos la suerte de entrar bastante, con bastante tiempo, no tuvimos problema. Sí, ya en el estadio dijeron que se paraba el partido y no empezaba por lo que había pasado, pero nosotros ya estábamos dentro. Por suerte no nos afectó, pero bueno, hubo gente que lo pasó bastante mal, sobre todo creo que aficionados del Liverpool más bien, que tuvieron problemas. Había muchos que iban sin entrada y hubo un cachondeo, vaya tema con las entradas. Pero bueno, tenéis el vídeo en mi canal de la experiencia, por si no lo habéis visto, de la final de la Champions, una más que he podido ver, que me lo he pasado muy bien. Y que bueno, pues ya tenemos 14 y ya llegué ayer bastante tarde a casa, muy cansado. Pero bueno, mañana volveremos con otro directo seguramente, ¿vale? Y nada, el sábado el partidazo de youtubers, que tengo unas ganas tremendas en Zaragoza. Tenéis las entradas en la descripción, será en directo en mi canal. A las 6 de la tarde empezaremos el directo y espero que salga todo bien. Hoy un pequeño vídeo con los fichajes del Barça y del Madrid. Lewandowski al Barça, Tchouaméni al Madrid, ¿qué os parece? Y nada, en los comentarios, si queréis que nos enfrentemos a Francia, youtubers de Francia contra youtubers de España, me lo ponéis en los comentarios. Nos vemos mañana, chicos. Un abrazo a todos.